¿Qué pasó? Mira, acaba de pasar migración. Ahí están las rodadas. Ahí están. Ok, déjame Mira. Los traigo y borro las huellas. De volada, órale. Lo siguen a él. Donde sí. Pise él, pisen ustedes. Está bien. Ok, está bien. Oye, Roberto, te noto un poco preocupado. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Todo está bien? Seguro, yo pensaba que algo andaba mal en tus negocios, que por eso estás un poco pensativo. No, Laura, mis negocios ahora van mejor que nunca. ¿Sabes? En estos momentos vienen los ilegales cruzando ya por el desierto. Oh, sí, ¿quién los trae? Son dos muchachos, tú no los conoces, ellos trabajan conmigo. Ellos viven en Phoenix. Y ellos se dedican a pasar la gente allá por el desierto, por Arizona. Sí. No, pues me alegra que todo ande bien, me da gusto, la verdad. Pensé que algo andaba fallando tus negocios. No, todo está bien. Bueno, ¿y qué? ¿Quieres un traguito? No, la verdad no, ahorita ando un poco cansada, mejor me voy a descansar y lo dejamos para mañana, otro día, mejor. ¿Te bueno, parece? Está bien. Ok. Este Roberto de veras me quedará o nada más estará jugando conmigo. Porque si es así, conmigo nadie juega. Nos traen sin comer, mire, sin agua ahora. ¿Cómo ves tú? Quieren realizar su sueño americano, quieren llegar a ganar dólares. Les va a costar. Pero ya es demasiado. Aguanten, aguanten, otros se quedan muertos. Ustedes puede que la libren. Usted nos prometió llegar rápido y sin tanto batallar. Bueno, pues eso se les dice porque, pues, necesitamos que se vengan. Acá la realidad es otra, compa. Aquí muchos se han quedado tirados y muertos. Cuidado con las víboras, hay muchas víboras. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Aquí la vida depende de ustedes. Si le echan ganas, salen. Si no, ahí se quedan. A nosotros no da lo mismo. El patrón nos paga por sueldo. Así que si llegan, bien, y si no, ni modo. Sí, pero ustedes nos prometieron llegar fácilmente y es demasiado lo que hemos sufrido. Oye, ¿me callas a esto, lo callo? Ay, está bien, déjalo, están cansados, están delirando. Yo también estoy cansado y me estoy aguantando. ¿A poco piensas que mi chamba es fácil? Bueno, ya estamos aquí en la orilla del pueblo. ¿Sí dejaste el ven ahí donde siempre? Órale pues, sí, ya estamos aquí con la gente. Dile al patrón que ahorita llegamos con él. Órale pues, ahí te miro porque estamos aquí ya en la orilla del pueblo y puede pasar una patrulla de migración. Ahí te miro, bye. Ahí está la, ahí quedó la, el ven donde lo dejamos la otra vez. Pues vámonos. Vámonos, vámonos. Véngase. Vámonos, vámonos. Órale, órale, órale. 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 Órale, órale,
Tírese al suelo porque aquí hay mucha migra. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó, mi cuervo? Vente, por acá. Pásale. 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 ¿Y qué pasó, José? ¿Qué te habías hecho? Pues aquí nomás visitándote. Pásale, mira. Pásale. Sí, gracias. Ya tenía rato que no te miraba, ¿eh? Dije, ¿qué pasaría con este amigo ya? ¿Se cerró de nosotros? ¿Ya no les gusta con los pobres o qué? No, aquí visitándote. Bueno. Pásale, José. Siéntate. Sí, gracias, cuervo. Ponte cómodo. ¿Te echas un trago? Pues nos lo echamos, cuervo. Bueno, pues digamos salud. Salud, cuervo. Oye, qué sabroso tequila. Al jefe siempre le traen cosas buenas, ¿eh? Oye, José, ¿y a qué se debe tu visita por aquí, eh? Hace mucho tiempo que no te miraba yo. Mira, pues Roberto me mandó llamar. ¿No sabes para qué? Pues algo me comentó, pero me dijo que si venías, que aquí lo esperaras en la casa, mientras que él regresaba. Pues lo voy a esperar. A lo mejor me quiere para algo importante. Está bien, mientras platicamos algo de lo pasado. ¿Qué has hecho todo este tiempo que no nos mirábamos? Pues mira, cuervo, me ha ido bien. Qué bien. Me ha ido bien. Qué bien, gracias a Dios. Pues yo también aquí con el jefe me lo lleva muy bien. Salud. Salud. Mientras que regresa Roberto. Está bien, cuervo. Pásale, José. Siéntate, vamos aquí en la sala, platicamos un ratito, a ver qué... ¿Qué me cuentas de nuevo? Sí, gracias, cuervo. Oye, cuervo, ¿y no sabes para qué me quiere Roberto? ¿No sabes a qué clase de negocio se dedica? No, José, yo no te puedo comentar nada sobre eso. El patrón es muy reservado en sus negocios. Solamente él te puede explicar. No te preocupes, cuervo. Yo solo te preguntaba por pura curiosidad. Tú bien sabes que yo le entro a lo que sea. Mira, José, si es así, no creo que va a haber ningún problema. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, supe que me andaba buscando. Así es. Pero ponte cómodo, estás en tu casa. Gracias. Pues mira, José, voy a ir al grano. No me gusta andar con rodeos. Te voy a ofrecer un trabajo donde vas a ganar muy buen sueldo. ¿Y de qué se trata? Algo muy sencillo. Mi negocio es pasar ilegales. ¿Y solo ilegales? ¡Ah, qué José! Mira, a mí no me gusta que me hagan muchas preguntas. Mejor dime, ¿te interesa o de plano tienes miedo? Pues le entro. Le entro, Robert. Muy bien. Así me gusta que mis amigos sean de jalón.
Cuervo, pónmelo al tanto de mis negocios. Está bien, jefe. Aquí me encargo de él. Te quedas en tu casa con permiso. Gracias. ¿Cómo ves al jefe? Oye, Cuervo, pues es como muy claridoso. No, ¿de qué es claridoso? Es claridoso. Pero es buena onda. Pero algo bueno que volvemos a trabajar juntos. Eso tenlo por seguro. Como parejas, ¿eh? Pero como parejas de policía, ¿eh? No la agarres por otro lado, José. Siempre de bromista, como siempre. Bueno, pues ahí sale un que otro albur de vez en cuando. Tú sabes cómo es uno acá. En la calle aprende uno mucho. Por eso te extrañaba, Cuervo. Yo sé, yo sé. Ya estoy enfadada de estar aquí. Pues se tiene que aguantarse. Hasta que paguen por ustedes, no pueden salir. No la joda, denos chance de salir a la empresa de Centumirlo. Ya tenemos rato aquí, ya estamos enfadados, no hay nada que hacer. No los puedo dejar salir afuera, porque los pueden ver los vecinos o la policía. Compa, yo sé tocar poquito la guitarra y me gusta cantar. ¿No tienes una guitarra por ahí que me prestes? Sabes cantar. Poquito, primo, tráetela y verás, y verás, y consíguetela y verás. ¿Sabes qué? Me agarraste de buenas. Acabo de comer un platote de menudo con 20 tortillas. Te voy a dar chance. A ver si como roncas duermes. Ahí tengo una canción de la vida. Salí una tarde con rumbo hacia el norte, buscando fortuna o algo mejor. Pues dice la gente que aquí hay mucha lana y que acá en el norte no saben. Amigos, acá se vinieron y allá mi ranchito solito quedó. Los niños llorando y madres que sufren, esposas que esperan verlos regresar. Muchacho me dijo que usted me puede llevar a ver para el norte. ¿Y a dónde va, amigo? Pues aquí hay que dicen que pues hay para Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Muy sí. Bien. ¿Cuántos son ustedes? Pues no somos muchos, nomás mis tres criaturas y yo. Oh, qué bien. Pues... Y queremos llegar para allá, ahí con la familia. Ahí está mi hermano esperándonos. ¿Y quién paga? Pues... ¿Cuánto nos cobra? Estoy cobrando 2,500.
cada, sea adulto o sea niño. ¿Y por qué tan caro? Llega una rebajita. No, amigo. Es muy poco. Créame que yo soy el mejor coyote. Aquí no hay más mejor coyote que yo. Pues por eso vine, porque este muchacho me lo trajo. El muchacho no le ha mentido. Soy el mejor coyote que hay aquí en todos lados. Qué bueno. ¿Y si le pago, en cuánto tiempo llegamos allá? 2 horas máximo. Ah, qué bueno, oiga, sí le doy ese dinero porque yo, mis niños no pueden caminar mucho. Aclarando, la pasada, son como 2 horas de camino. Qué bueno, oiga, muchas gracias, sí, yo vengo, sí, dígame cuándo, a qué hora esté hoy aquí. Véngase mañana, a las 5 de la mañana salimos. Pues muy bien, oiga, yo aquí estoy con mis chamacos mañana temprano. Aquí, muchas gracias, hijo, muchas gracias. Ándale, pues mañana yo aquí estoy, oiga. Ándale, pues, que tenga buena suerte. A las 5 de la mañana. Oiga, mi coyote. ¿Y cuánto me va a tocar a mí? Cálmate, muchacho. Ya sabes. Te tengo buenas noticias, mi cantante. ¿Qué pasó? Ya pagaron por ustedes. ¿Ya nos podemos ir? Se pueden ir. Espérense. Una cosa les digo. No me van a guardar rencor. Yo soy un simple trabajador. Sí, pero eso no te da derecho que nos hayas tratado como animales todo este tiempo. Desgraciadamente, así es este negocio. ¿Pero nunca nos diste de comer? Sí, pero aquí en Estados Unidos se van a alimentar bien, igual como yo, puras hamburguesas. Vámonos, pues. Vámonos. Adiós y que les vaya bien. Órale, pues. Nos vemos. Donde quiera que va pisando él, ahí vayan pisando ustedes, ¿ok? Yo me voy a quedar atrás para borrar huellas. Pásenle, pásenle rápido, rápido. Con cuidado, con cuidado. ¡Muévale, muévale! ¡Púrele! Nos va a agarrar la migra así con esos pasitos que traen. Papá, ya me cansé. ¡Ándale, hijo! ¡Ándale, vámonos! ¡Ándale! ¡Ándale, amigo! ¡Muévale! ¿Qué no ves que ya se cansó mi hijo? ¡Eso a mí no me interesa! ¡Muévale! ¡Si no, ay, es que se queden! ¡Ándale, hijo! Tomen agua, amigos. Hey, tomen agua. Ya tomamos. Porque ya tomamos. Tengo que seguirle. Que no ve que mis hijos vienen cansados y tú presionándonos. Eso a mí no me interesa. ¿Quieres más agua, amigo? Sí. ¿Tomaron agua, mis hijos? Sí. Nomás eso me faltaba. Andar navegando con chamacos. No hagan caso, mijos. Ya vamos a llegar. ¿Y silencio? Qué poquito.
¿Cómo ves, José? Si vamos a echarnos unas birrias por ahí. Bueno, pues yo no sé, tú conoces más a Roberto, no se enojará, estoy empezando a trabajar. No te preocupes por ese cabrón, hombre, ese se va y no regresa como por 3-4 días. Además, cuando llega y no me encuentra, me habla por teléfono, o va y me saca, o él sabe dónde me meto, dónde voy siempre ahí. Bueno, pues tú lo conoces más que yo, si eso dices, pues vamos. Mira, y de pasadita nos agarramos unas buenas viejas, y a lo mejor regresamos temprano. No se diga más, pues vamos. Vamos. Ya cállense, no hablen tanto que nos pueden oír. Come, amigo, rápido, porque ven que el señor... ¡Andale, amigo, come! ¡Gárrenle! ¡Gárrenle! ¡Ey! ¿No están en un restaurante? ¡Ándale, gárrenle, porque este señor está desesperado que no! ¡Come, amigo, ándale! ¡Ándale, gárrenle más! Hay que dejarlo otro ratito, compañero. También no estamos cansados. Oye, esta gente, hasta se sientan como si estuvieran de día de campo. Los compañeros vienen cansados. Pobre hombre, ya no puede ni con su alma. Pobres niños. Eso a mí no me interesa. Ellos sabían a lo que venían. Sí, pero si no le llevamos a esta gente al jefe, se nos va a enojar. Algo tenemos que llevarle. Ya ves cómo muchos se mueren en el desierto. Estos por lo menos van vivos todavía. Bueno, solamente por eso los aguanto. Por eso andar pasando niños es una lata. Yo lo sé, pero pagan bien. Nos pagan mejor que por los grandes. Pues sí, pero la joda, ¿quién me la quita? Maldita sea. No reniegue, compañero, nos pagan bien. No reniegue. Ya ni yo que estoy más gordo que usted, yo no puedo ni con mi alma. Yo creo que voy a tener que cambiar de trabajo. Pues hay como tú veas. ¡Ese cabrón! ¡Túmete! ¡Saca la feria, cabrón! ¡Saca la feria, loco! ¡Túmete! ¡Echa la mano! ¡Ustedes! ¡Al suelo! ¡Déjalos! ¡Deja a mis hijos! ¡Deja a mis hijos! ¿Qué traes? ¡Túmese! ¡Cállese!
¡Cállate, cállate! ¡El suelo, el suelo! Cállense, mis hijos, cállense. Cállense. No le dejes, déjenlo, déjenlo. No le digan nada. ¡Ya no traigo nada! ¡Ya te lo llevaste! ¡Cállate, cabrón! Hijos, ¿cómo están? Bien. ¿Ustedes son coyotes o son rateros? Óigame, óigame, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo que qué me pasa? Ustedes seguro han estado de acuerdo con ese que me robó ahorita. ¿Sabe qué? Ya metió hasta el copete usted. Una cosa, ¿se va o se queda? Aquí ¿cómo? Los sopilotes están ocupando mucha comida. Yo les dije, vámonos. Ustedes se sentaron a comer. Como en un día de campo. ¿Y qué quería? ¿Que dejara a mis hijos morir de hambre? Ese no es mi problema. ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijos! ¡Vámonos! ¡Go! ¡Ya vamos a llegar! ¡Fuera, amigos! ¡No! ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡No te mueras, hijo! ¡Aguanta! Oye, hay que ayudarle a enterrar a su muchacho. Óyeme, ¿qué me viste cara de topo, qué? A mí ese jale no me gusta. Ayúdale tú si quieres. Pobrecito. Pues ayúdale tú. Vente, ya vamos a enterrar a tu niño, ¿ok? Oye, Roberto, ¿por qué no dejas ese negocio en el que andas? ¿Qué negocio? El de los ilegales. Ay, Laura. Ese negocio lo he hecho toda mi vida. Yo no lo pienso dejar. Pero te podría pasar algo. En cualquier momento te podrían matar. No sé. Te podrían agarrar. No me van a agarrar. No me va a pasar nada. Tú bien sabes que yo no lo hago personalmente. Yo tengo gente que lo haga. Pero ya tienes todo, no sé qué más es lo que buscas. Tienes dinero, tienes una casa grande, no te falta nada, ya tienes suficiente dinero. Déjalo. ¿Sabes qué, Laura? No me va a pasar nada. Porque te digo una cosa. Conmigo nadie puede. ¡Nadie! Bueno, está bien, si tú lo dices. Roberto, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, Cuervo? Pero a solas. Óyeme, espérame tantito. Tú sabes que para Laura yo no tengo secretos. Dime lo que sea. Mira, Roberto, se trata de los ilegales y es algo muy delicado. Necesito hablar con el Cuervo. ¿Me permites? ¿Sabes qué? A ti te importan más tus negocios que yo, ¿verdad? Oye, yo no estoy diciendo eso. Últimamente, no sé, te has olvidado de mí, te vas a arreglar tus negocios. A mí me tienes aquí olvidada. No sé qué pasa contigo ahora. ¿Pero por qué me reclamas? O sea, ¿de qué? No sé, no entiendo de qué se trata esto. Es que todo el tiempo te las pasas fuera de la casa y yo aquí sola. No sé dónde andas metido todo el día, la verdad. Laura, no tengo tiempo de discutir contigo, por favor. El Cuervo dijo que tenía algo importante que hablar conmigo y necesito saber de qué se trata. ¿Entiéndanme? Si te vas a ocupar más de tus negocios y a mí, ¿para qué me quieres entonces a tu lado? Si ni siquiera me pones atención.
Después hablamos eso, cuando tú quieras, por favor. Ahorita no es el momento. La verdad, yo no sé ni que para qué estamos juntos, ¿sabes qué? Vete a arreglar tus negocios y a mí déjame en paz, ¿ok? Déjame en paz. ¿Qué pasó, Cuervo? La gente que venía por el desierto traían un niño y murió. ¿Cómo que murió? ¿Por qué? No tuvieron cuidado con él y ahora te van a culpar a ti. ¡Espérate, Cuervo! ¿Por qué van a culpar a mí? Yo no soy un asesino de niños. ¡Yo no lo maté! Mira, Roberto, yo no te he dicho que eres un asesino, pero esa gente que contrataste no pusieron cuidado y el niño murió. ¡Lleva el carajo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Carajo, deja pensar! Veámosles a los de Phoenix. Diles que, no sé, que hagan algo con esa gente. No quiero saber nada de ellos. Y que jamás, jamás digan que me conocen. Cuervo, si tú te haces responsable de esto. ¿De acuerdo? Está bien. Así se hará como tú dices. Ya tenemos hambre. ¿A qué hora nos va a dar de comer? Mis niños quieren comer. No estén fregando, ahorita les voy a traer de comer. Y la niña está llorando. Ahorita les voy a traer de comer, no me estén fregando. No, agárrenlos de coraje, los vamos a salir. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿A dónde se van? ¡Vámonos! Yo los voy a defender. Siéntanse. Yo los voy a defender. ¿Por qué? Siéntanse. Ahorita va a venir mi patrón, les va a dar de comer. Pues ¿a qué hora, tío? Ya tengo hambre. Cuando vengan sus familias con el dinero. ¿Pero cuánto va a querer? Pues miles de dólares, yo no sé, yo no soy el jefe. Pues eche el jefe para acá, para arreglarlo, si no. ¿Cómo vamos a estar aquí con hambre y todo eso? Ya sé. Ya, ya, cállense. Oye, Roberto. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber qué es eso tan importante que te vino así el cuervo? Bueno, si es que me tienes confianza. ¿Sabes qué, Laura? Así como lo dijo el cuervo, es algo muy delicado. ¿De qué se trata? Se trata de los ilegales. Murió un niño en el desierto. Te lo dije, que te íbamos a meter en problemas. Yo no estoy metido en problemas todavía. Yo no lo traía, eran mis trabajadores. Sí, pero ¿tú crees que alguno de ellos no va a hablar, no te va a denunciar? No lo sé, Laura, no sé. Me va a denunciar o no, pero no lo creo, son de confianza. No lo creo, no creo que ellos vayan a cargar solitos con la culpa. Obviamente van a decir para quién trabajan. Te van a mencionar a ti. Mira, necesito pensar qué voy a hacer, por favor. Si te lo digo a ti es porque te tengo confianza, no para que me vayas a echar de cabeza ni... Sí, pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo, tú te crees que tú sabes todo, pero no sabes nada. Yo te lo advertí desde un principio. ¿Y sabes qué? A mí no me metas en tus problemas. Si llega a pasar algo, a mí ni siquiera me menciones. No quiero que me lleves entre las patas. Todo esto fue por tu culpa, ¿ok? No nos da de comer. ¡Gordo, feo! ¿Por qué no nos dejas salir? ¿O nos das de comer? No, dígalo si nos vas a mandar para Juárez, para afuera. Mira, ya andamos bien enlodados, estamos que andamos en el camino, pasando la frontera. No pueden salir hasta que sus familias pagan el dinero. Óyeme, ¿quién es usted? Yo soy el nuevo trabajador, ¿no te ha dicho Roberto? No me ha dicho nada. ¡Déjame llamarle! ¡Jefe! Aquí está un mentado José. Dice que trabaja para usted. ¿Sí? Está bien, jefe.
Oye, ya esta gente está haciendo mucho ruido. Necesitas... Porque nos, tú bien sabes, nos vamos a meter un problema. Señora, por favor, cállense. Cállense, señora. Tienen hambre, quieren comer. Cállanos. ¿Qué comer? Si aquí... ¿Cuál van a comer, ni qué? ¿Van a comer? Ni modo que los voy a golpear. No, no los golpees, pero nomás que estén callados. Ir a esa niña, yo ni llore. ¡Cállen esa niña! Oye, José, ¿y qué tal te la patria otra vez en la cantina con la corona que traías, eh? Oh, yo muy bien, ¿y tú qué tal? No, pues ya yo andaba de chaperón ahí con ustedes nomás, pero ya se quedó a traerme una amiguita para la próxima, ¿qué no? Conoce a bastantes amigas ahí. Pues ojalá que traiga una buena vieja, ¿eh? ¡Buenas tardes, muchachos! ¿Y tú qué haces aquí? Pues traigo el dinero, ya recogieron las señoras y los niños. Pues déjalo ahí y lárgate. No lo puedo dejar hasta que el jefe de órdenes, si lo dejo o me lo llevo. Mira, Cuervo, escuché decir a Roberto que la puerca iba a guardar todo el dinero de los ilegales. Bueno, si es así, me lo llevo. Al cabo, soy de confianza. Ok, lárgate, pues. Me voy, pero no se enoje, mi amigo. Yo no sé, Roberto, ¿cómo le tiene tanta confianza a esta chingada puerca, eh? Sí, mira, se ha ganado la confianza de Roberto. Quiere que él cuide el dinero. Pues total, que se lo lleve. Si lo tira, se lo roban o se lo traga de hamburguesas, a nosotros que nos valga madre. Es decisión de Roberto. Pues qué decisiones tan malas hace Roberto. Dijiste que en 2 horas íbamos a llegar. Ya son las 12 del día, todavía no podemos llegar. Tú no hagas preguntas y sigue caminando. Mi amigo Sabino con botas, dijiste que 2 horas nomás. Que camine así o que se devuelva. A mí no me están dando lata. ¡Vámonos! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo está todo por aquí? Bien. Pues nomás, mira, vino la puerca y traía dinero de gente que recogieron, pero no quiso dejar el dinero. José, eso no me preocupa ahorita. Además, la puerca es de confianza, no se va a robar el dinero. Mira, ¿sabes qué? El problema que tengo ahorita es de que tengo unos ilegales en la frontera y necesito que ustedes vayan por ellos. Oye, Roberto, ¿y qué pasó con la gente de Phoenix? Los de Phoenix están en Ciudad Juárez. Ellos pasan la gente por el desierto. Esto lo tengo en Mexicali. ¿Que hay algún inconveniente porque vayan ustedes? No, ninguno. Cualquiera de los dos, el que tú descojas. Mira, Roberto, yo voy. Ya dijiste, Cuervo. Nomás te voy a decir una cosa. Hemos tenido muchos problemas. Y no quiero uno más, ¿eh? Te lo advierto. Yo nunca te he fallado, tú sabes. Bueno, en eso quedamos. Está bien. ¿Sabe qué, compañero? Dígame. Me siento muy cansado. Yo creo que me voy a salir de este negocio ya. Nada, nada. Lo que pasa es que estás cansado. Me siento mal. Yo siento que... este negocio, yo veo mucha gente morirse y sufrir aquí en el desierto y... yo no tengo corazón para ver eso. Tú, olvídate de eso. Olvídate de eso. Descansa. Cuando lleguemos, descansate unos días. ¿Es lo que necesitas? Ok. Vamos a darle, pues. A uno, muchachos. A unos.
cabrón, te digo que me dejes salir. ¡Siéntase! Lo siento mucho, pero hasta que sus familias paguen el dinero, no los puedo dejar salir. Lo siento mucho, muchachos, yo también soy raza. ¿No eres mexicano? Mis padres son de México, pero ellos ya arreglaron sus papeles. Mira, muchachos, yo sé que ustedes son gente honesta, trabajadora. Sé que vienen a este país a mejorar su vida, pero yo necesito el dinero y no se pueden salir de aquí hasta que paguen el dinero. Ya te dijimos que no dejes salir, te vamos a pagar cuando empecemos a trabajar todos. Mira, yo nomás recibo órdenes, así es que mejor cállense. Ahorita van a traer la comida. ¿Saben qué, paisanos? Ya ahorita yo me largo de aquí. ¡Amigos! ¡Todos! ¿Quién sigue? ¡Órale! ¡Órale! A ver, ¿quién se quiere poner bravo? ¿Estás bien? Estoy bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilícense, muchachos! ¡Pero es que ya queremos comer! ¡Tenemos hambre! ¡Ahorita van a traer la comida! ¿Y cuándo? ¿Así dijiste ayer? ¡Ahorita viene uno de los muchachos! Mira, si siguen fregando, no les voy a dar nada de comer. Yo voy a comer todo. Oye, puerca. ¿Qué pasó? Acá afuera te buscan unos señores. ¿Y qué quieren? Traen una muchacha. La cruzaron por la línea. La muchacha viene bien arregladita. ¡Ah! Ya sé qué hacer. La voy a llevar a la casa grande con el jefe. No la puedo revolver con estos mugrosos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Tú se lo traigo! ¡Mugroso! ¡Marrana parada, güey! Tú te quedas a cuidar a la gente. Yo me encargo. Oye, compa, ¿tú sí los vas a dejar salir? Cálmate, güey. Si la puerca, que es más pendejo que yo, no los dejó salir, menos yo los voy a dejar salir. ¿Qué traes, po? ¡Cálmese, cabrón! ¡Siéntate! ¡Cálmese! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Cálmese mucho! ¡Ey, güey, te crees muy cabrón! No me creo. Soy cabrón. Y yo sí les parto la madre todos juntos. Bola de pendejos. ¡Ah, pinche güey! ¡Cálmate, güey! ¡Ey, cálmate! ¡Quédate tranquilo! ¡Hola! ¡Buenas tardes, cuervo! ¿Qué haces aquí, puerca? ¿Que no deberías estar cuidando a la gente? Traigo un encargo para el jefe. ¿Y qué encargo es? La muchachita. Él me dijo que si encuentra una muchacha entre la bola de ilegales, que la traerá para la casa grande. Pues, tienes toda la razón, puerca. Déjale, digo al jefe a ver qué dice. Está bien. ¿Qué te parece la casa, muchachita? Está preciosa. Oye, Roberto, ahí está la puerca afuera. ¿La puerca? ¿Y qué quiere la puerca aquí? ¿Tiene que estar cuidando a la gente? No, trae una muchacha. Dice que tú le dijiste que cuando llegaran muchachas jóvenes así, que no la dejara ahí con la bola de mugrosos. Sí, tiene razón. Dile que pase. Está bien. Está bien, pueden pasar. ¡Adelante, señorita!
aquí están. ¿Qué pasó, puerca? Pues llegó la muchacha en la mañana y tú dijiste que la trajera a la casa grande. Aquí está, jefe. Muy bien, así me gusta que me obedezcan. Déjala aquí, ya te puedes ir. ¿Qué pasó? ¿Ya te puedes ir? Bueno, pues, jefe dijo que vámonos y vámonos. ¡Pero jefe! ¡Órale, a cuidar a nosotros allá! Vámonos, vámonos. Siéntate, muchacho. Siéntate. Bueno, muchacha, ¿y cómo te llamas? Sandra. Sandra. Y dime, Sandra, ¿vienes sola, con algún familiar o quién venía contigo? Venía con mi hermana, pero no sé de ella. ¿Cómo que no sabes de ella? Pues también venía acá, pero no sé de ella, no. ¿O sea que mi gente le iba a traer a ella también? También le iban a traer. Ah, no te preocupes, por ahí va a resultar. Pero supongo que tú traes tu dinero para pagar. No, yo saqué traía el dinero. Ahí va a estar el problema. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a hacer esto. Mientras aparece tu hermana, te quedas aquí en la casa. Y te pones a, pues me ayudas aquí a limpiar la casa. Y si no aparece, pues con eso pagas, con trabajo. Te pones a limpiar la casa, ¿sabes hacer de comer? Sí. Haces de comer, limpias la yarda, y no hay otra. ¿Qué te parece? Está bien. Bueno. Supongo que no has comido. No, no he comido. Ve a la cocina por ahí y busca algo para que comas. Oye, es puerquita, ¿y caen buenas mujeres ahí de las que están de allá? Sí, pero son para el jefe. No, 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 yo también tengo derecho como que el jefe, yo también soy jefe. Pues si quieres te presento una hermana, mira. No, mira, puerquito, estamos en tiempo de calor, yo necesito una de las que vienen de allá, de esas, tú sabes, modelos. Pero este es un negocio, no es un juego. Olvídate del negocio, olvídate. Haz lo que te digo. Está bien. Hablando de favores, ¿por qué no me prestas una lana? Oye, puerquita, vienes de allá de con el jefe, no pudiste bajarle una feria ahí al jefe. Si es que me da vergüenza con la señorita. Por sí que me dicen la puerca. Ay, puerquita, tú nunca te vas a componer. ¡Tengo hambre! Toma. Tienen una vueltecita, ¿eh? Está bien. Puerquita, nunca te vas a componer. Así naciste, así es. ¡Ey, compa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llevamos 2 días caminando ya, güey. Ya no podemos, mira cómo vinimos. ¿Qué? ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Ya me tienes hasta la madre! Calma. Cálmense. No, ya estuvo. No. Déjenlo que se levante, déjenlo que se levante. Calmado. Tenemos luchas. Tenemos aquí. Calmado. Ya estuvo, compañero. Pues cálmamelo, porque no respondo. Ya me tiene enfadado. Es el único que está dando lata. Vámonos mejor. El sol está muy caliente. Vámonos. No peleen. Vámonos, amigo. Vámonos, pues. Vámonos. Estos cabrones que traen la gente por el desierto no han llegado, ¿qué pasará con ellos? ¿Tendrían algún problema? Puta. Ni siquiera el teléfono les agarra. Seguramente vienen por el desierto y no hay señal. Dijiste que aquí iba a haber agua. Y sí, en efecto, hubo agua en un tiempo. No hay, se secó. Ya no le creas, es bien mentiroso.
mentiroso. Hay que descansar, pareja, mejor, hay que descansar. Está muy cansada la gente. Vamos a agarrar un descansito. ¿Cómo ves? Vamos pues, vamos. De volada, de volada. A ver, tú saca tu sombrero. De volada, compa, de volada. A ver, aquí todo así. De volada, de volada. Quítate la bota, compa. ¿La bota por qué? Quítate las botas, estoy diciendo. ¡Ey, compa! De volada, quítate la bota. Nadie se mueva. Entonces, una vez que una vez que truene. Vamos, vamos, vamos. Mano, ahorita lo matamos a todos. Catera. Catera. Compa, tú vienes con nosotros, compa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cállese, cállese. Cartera, vamos. Vamos. ¿Tú, tenado o qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien, compa? Ya me chingaron, compa. Compa, compa, ¿estás bien? Este ya se lo quebraron. Ya se lo quebraron. Chingaron, déjalo, déjalos ahí. Déjame ver mi compañero nada más. Este ya pasó mejor vida. Quería descansar. Buen descanso. Vámonos. 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 Entonces, ¿qué, compa? ¿De una vez lo quebramos o qué? No, déjalos. De aquí. Es muy difícil que salgan vivos. Hay que los opilotes en cuanto de ellos. Vámonos. Está bueno que se mueran. Vámonos. De hambre. Vámonos. Ay, ya me chingaron, compa. Híjola. Ya nos abandonaron aquellos. ¿Y ahora por dónde le damos? Hay que seguirle para adelante. Hay que buscar agua. Ayúdenme a llevarlo. Agárrate. No puedo más. Váyanse ustedes, amigos. Váyanse. Váyanse yo hasta aquí. Vete, es que buscar ayuda. Vete a buscar agua. Yo me voy a ir. Váyanse. Sí, sí, les prometo regresar. Sí, también nosotros. Prometo cuidarlo. Aguanta, amigo. Aguanta. Ayúdame. No se preocupe, ahorita van por ayuda. Venga más, aguanta. Calma. Ey, aguante. Ya van por ayuda. Amigo. No se preocupe, aguántese. Ya se murió. ¿Ahora qué hacemos? Ya se murió. Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque si no nos vamos a perder la ayuda que fue en busca de la ayuda y va a regresar ahorita. Ya pagaron por ustedes. Ya pagó por nosotros. Pues un disque promotor de grupos. ¿Ustedes tocan música? Sí, nosotros tocamos en un grupo, tocamos en México, en un bodas y en quinceañeras.
Oh, ¿y todos son músicos? Claro, sí, todos. Oh, pues está bien, muchachos. Que les vaya bien. ¿Y cómo nos trataste? No, pues ese es mi trabajo, mi amigo. Pues no nos das ni de comer, ¿no viste? No, pues allá van a comer, allá. Que les vaya bien, andan andando, caminando y andando. Lo están esperando afuera. ¡Órale! ¡Ya me salvé! ¡Gracias, Dios mío! Ya me salvé. Agua. 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 Roberto, mataron a uno de los coyotes que trae la gente por el desierto. ¿Cómo que lo mataron? Y eso no es todo. El otro estaba de acuerdo con los asaltantes, pero desapareció. Nadie sabe nada de él. Me lleva el carajo. Así que es mi gente de confianza. Pura bola de rateros. No estoy hablando de ustedes, por supuesto. Bueno, y además, ¿cómo lo saben ustedes? Uno de los ilegales se salvó y contó todo. Así es. Está bien. Vamos a tener que buscar otra manera de trabajar. Hablen con la puerca. Díganle que vamos a encerrar a la gente en otro lugar. Está bien. Yo le voy a llamar. No le llamen. Vayan ahorita mismo. Ya, por favor. Está bien. Hola, muchachos, ¿se acuerdan de mí? ¿Quién no se acuerda de este pendejo? ¿Qué no? ¿Tú estabas con la puerca? ¿Qué no es este cabrón que andaba con la puerca allá donde nos tenían cerrados allá en el pinche garaje ese? Pues sí, muchachos, compréndame. Era nomás un trabajo que tenía por mientras. Pero yo soy músico. Reconozco que ustedes son músicos. Quisiera que me dieran una oportunidad. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Le damos trabajo? Bueno, para que veas que no somos ojetes, te vamos a dar chance. Vas a entrar con nosotros. Adelante, pero échale ganas. Gracias, muchachos. Ponte esta camisa. Esta tarde y tocada. Gracias. Señor, tengo hambre, dame algo de comer. Muchacho mocoso, métate para adentro. Aquí no hay comida. Alguien te puede ver. Mira, mi amor, ¿sí? Te traje para que conozcas mi casa. Sí. Esta casa es mía. Nada que el jefe dice que hay que él es el dueño de todo. No, no. Esta casa es mía y tuya. Ok. Y aquí nos vamos a quedar hasta que revientemos. Okay. Mira lo que te traje, chincha. ¡Cuervo! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, jefe? Óyeme, ¿esto no es un hotel? Ah, chinga, pues sí, me acuerdo que para allá de entrada, jefe, pues no supe ni cómo entré aquí. ¡No te hagas el payaso, cuervo! Está bien, jefe. ¡Esta es mi casa! ¡Y aquí se respeta! Está bien, jefe, está bien, está bien. Te voy a decir una cosa. Te voy a dar chance por esta vez. Pero que no se vuelva a repetir. Porque si se repite, mira, te mando al diablo, cabrón. Está bien, jefe, está bien, está bien. De todo ya nos vamos, ¿no? Ya nos íbamos, ya nos íbamos. Vente, mi amor, vamos. Vamos. Dígame la dirección donde tienen al chamaco. Porque yo necesito recogerlo a él ahorita pronto. Yo tengo el dinero. Sí, mira, señor.
pero te advierto que lleves todo el dinero. La dirección es calle Olympic. Olympic, 675. Ok, ¿me podría dar el número de teléfono para hablarle antes de llegar yo ahí con usted? Ok, está bien, con ese número tengo yo. Paso más o menos dentro de una media hora. Estoy corto de aquí. Vámonos, chamaco. Te dije, cabrón, que me lo iba a llevar, ¿verdad? Y dile a tu patrón que quiero verlo, porque le voy a partir su madre. Si no quiere que le parta a su madre, dile que mejor me vea. Y ahí te dejo, cabrón. Policía, necesito denunciar a unos cabrones que están pasando bastante ilegales y causa de ellos está muriendo bastante gente en el desierto. Busquen a un cabrón que le dicen la puerca. A él le van a sacar toda la sopa. Son $2,000, ya sabes, cash. ¿Estás la famosa puerca? Sí, yo soy la puerca. ¿Quién son ustedes? Comandante Hijazo, policía secreta. La policía me hace los mandados. Estás arrestado. ¿Quién es tu jefe? Yo no voy a cantar. Si no dices quién es tu jefe, vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Bueno, está bien. Se llama Roberto. ¿Dónde está? Se acaba de ir, allá para un pueblo, allá en Michoacán. Jálale. Oye, José, agarraron al jefe. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye, pues vámonos, ¿no nos van a agarrar también a nosotros? Pues sí, tienes razón, vámonos. Oye, ¿la puerca? No, ese cabrón maricón es el primero que se esconde, podría estar abajo en la cama, yo creo. ¡Vámonos, vámonos!
Así dijo.